Nosotros lo que justamente estamos debatiendo hoy es que en ningún momento nos negamos al diálogo. Creo que es algo que se debe debatir. Nosotros con buena intención y buena fe en su momento aprobamos, digamos, para el cobro en el acceso a Parque Nacional. Es decir, siempre consideramos de que de esa recaudación Iguazú debería recibir mayor recaudación o una parte, digamos, de esa recaudación, pero lamentablemente no sucede, no autorizaron eso y bueno, después con mal criterio se empezó a aplicar en la ruta, cosa que yo creo que no fue correcto, y ahora se quiere implementar en digamos, tener como agentes de percepción a los hoteles, es decir, cobrar esta tasa alterando sustancialmente la ordenanza, ya que la ordenanza lo que se establecía como hecho imponible es el acceso a un espectáculo natural o cultural. Y directamente pasa a cobrarse el pernocte. Esto genera una alteración sustancial y genera también una gran desigualdad. Es decir, el turista que viene y no se aloja en Puerto Iguazú no paga ninguna tasa. El que se aloja en Puerto Iguazú y que apuesta, digamos, al alojamiento en Puerto Iguazú, paga la tasa. Entonces hay un montón de cuestiones que nosotros no nos cerramos al debate, pero que lo que estábamos criticando puntualmente es esta decisión del Ejecutivo de por resolución municipal, que aparentemente es lo que quiere hacer, alterar la ordenanza. O sea, hay una potestad del Ejecutivo para reglamentar el cobro de la tasa. Hay una potestad reglamentaria, pero no puede alterar el contenido de la norma. Es decir, reglamentar implica, dentro de los límites de la ordenanza, establecer mecanismos de cobro, etcétera. Pero aquí está alterando sustancialmente lo que cobra la tasa. Es decir, está creando, modificando una tasa, y eso es facultad del poder legislativo. Entonces, nosotros queremos que ese debate se dé en el poder legislativo y que podamos, de esta manera, los concejales lograr algún tipo de consenso, ver la forma. Yo creo que nosotros tenemos que seguir insistiendo porque esto también implicaría una derrota en el cobro en el acceso a parques. Es decir, no se puede dejar de insistir porque Iguazú tiene que recaudar en Parque Nacional. Tal vez estos son paliativos. Hay que reunirse con el sector hotelero porque también hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el mecanismo de cobro. Es decir, la mayor parte de los turistas hoy en día pagan con tarjetas. Es decir, que es muy difícil para el hotelero discriminar este cobro y pasa a ser parte de su tarifa, por lo cual tiene que pagar impuestos, tiene que pagar ingresos brutos, tiene que pagar IVA, tiene que pagar un montón de cuestiones sobre una tasa que es ajena a la recaudación. Entonces hay un montón de cuestiones técnicas que no se están debatiendo y que generan un montón de inconvenientes en una situación en Puerto Iguazú que tal vez no es la mejor. Es decir, la competitividad de la hotelería en ciudades o en países vecinos es muy grande, hay muchos turistas que ya están empezando a ir y nosotros le hacemos un magro favor al sector hotelero. Creo que tenemos que buscar la forma, pero siempre que sea la forma más razonable de aplicar este mecanismo y sobre todo tenemos que exigir que ese debate se dé en la Casa del Pueblo, que es el Consejo Deliberante. No puede ser de que el intendente se le ocurra alterar algo sustancialmente a través de una resolución y que acá nos quedemos callados. Es decir, cada cosa, esto tiene que ver con la institucionalidad, cada cosa tiene su sector de debate y ese debate, cualquier modificación que tenga que sufrir esa tasa, se tiene que dar en este recinto.